las corrientes de aguas, así clama por ti, Yahweh, mi alma. En tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu justicia y tu honra, te buscaré y te encontraré. Te llamaré y tú responderás. Te tocaré la puerta y tú la abrirás. Allí te encontraré, coronado de honra y majestad. Como el siervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, Yahweh, mi alma. En tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu justicia y tu honra, te buscaré y te encontraré. Te llamaré y tú responderás. Te tocaré la puerta y tú la abrirás. Allí te encontraré, coronado de honra y majestad. Te buscaré y te encontraré. Te llamaré y tú responderás. Te tocaré la puerta y tú la abrirás. Allí te encontraré, coronado de honra y majestad. Amarte, exaltarte, glorificarte, Padre. Y recibimos esta nueva semana que nos permites vivir en agradecimiento delante de ti. Agradecemos muchísimo por este día de Shabbat que nos permitiste disfrutar. Agradecemos mucho porque tú cuidas de nosotros, tú tienes cuidado de nuestras vidas. Estamos muy, muy agradecidos porque sabemos que tú nunca fallas, tú siempre estás allí. Y que somos nosotros los que nos perdemos y fallamos. Padre, en este momento te pedimos perdón. Por favor, lávanos, purifícanos, santifícanos. Ayúdanos a estar bien delante de tu presencia, a comportarnos como unos verdaderos hijos de Yahweh, como unos verdaderos hijos casa de Israel. Por favor, Padre, ayúdanos. Tú lo conoces todo. Tú lo sabes todo. Nada, absolutamente nada se te escapa, porque tú eres omnipotente, omnisciente, omnipresente. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Yahweh. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí.
Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Yahweh. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Oh, yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Una sola mirada tuya basta para sanarnos, basta para liberarnos, basta para partir nuestras vidas, la historia de nuestras vidas en dos. Visítanos por favor en esta hora, Padre, afírmanos en tu presencia, afírmanos en tu Torah. Abba Kadosh Yahweh, te necesitamos. Necesitamos mucho, Padre, por favor, guíanos y ayúdanos a estar firmes delante de tu presencia, Padre. Queremos servirte, tú lo sabes. Tú conoces nuestros corazones, conoces lo que hay en nuestros pensamientos. Queremos servirte, agradarte de alguna manera, Padre. Heme aquí, Yahweh, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Yahweh, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame. Heme aquí, papá, heme aquí, Yahweh, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Yahweh, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Heme aquí, Yahweh, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En
manos, Yahweh, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame. Condiciones te serviré, yo lo haré, oh sí, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Visita la vida ahora mismo de cada uno de los que están allí, Padre, en el nombre poderoso de Yahshua. Allí están delante de tu presencia. Y yo te pido, papá, que tú llegues a cada casa, a cada hogar, porque tú eres omnipresente y tú trasciendes distancia, tú trasciendes fronteras. No importa si es en este momento buenas noches, buenos días, buenas tardes, tu presencia lo inunda todo. Yo te pido ahora mismo que tú visites cada hogar, cada casa, cada familia en el nombre de Yahshua, trayendo libertad, trayendo sanidad, trayendo restauración, trayendo esa presencia tuya que lo renueva todo, que lo restaura todo, que nos afirma, que nos fortalece para rechazar toda tentación en el nombre de Yahshua. Hoy queremos aplicar lo que tú, amado Yahshua HaMashiach, nos has enseñado. Oren al Padre, clamen a Yahweh para que no caigan en tentación. Hoy lo aplicamos y nos declaramos fuertes en tu presencia. Yo me declaro fuerte en tu presencia. Yo soy fuerte. Diga el débil, fuerte soy en el nombre de Yahshua. Porque Yahweh está aquí, porque Yahweh está ahí en su casa en este momento, ahora mismo, trayendo sanidad, trayendo restauración, trayendo libertad en el nombre de Yahshua HaMashiach. Todo virus, toda enfermedad, toda infección se desaparece, toda malformación, ahora mismo en el nombre de Yahshua HaMashiach se desaparece, Padre, porque delante de ti nada se puede resistir. Tienes el poder para obrar, para sanar, para restaurar en el nombre de Yahshua. Yo quiero servirte a ti y mis hermanos quieren agradarte a ti también, y por eso nos presentamos y te entregamos nuestro corazón. Yo lo haré, te obedeceré. Te serviré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Díganlo una vez más conmigo: heme aquí, Yahweh, envíame.
te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Yahweh, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame. Dígale, heme aquí, Abba Kadosh, heme aquí, Yahweh, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Yahweh, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame. Te serviré, yo lo haré, yo lo haré, oh sí, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Presencia en esta noche, en esta mañana, en esta tarde, y depositamos toda nuestra confianza en ti, porque tú no defraudas, porque tú no desilusionas, porque tú no mientes, porque tú no engañas. En tus manos ponemos nuestras vidas en esta nueva semana. Entregamos este Shabbat precioso que nos diste y queremos inclinarnos hacia tu presencia, hacia tu lugar Kadosh, y exaltar tu gran nombre, honrarte por tu Ahabad y por tu lealtad, Abba Kadosh Yahweh, porque has exaltado tu nombre y tu Dabar, tu palabra, por todas partes, y estás llevando tu Torah por todas partes. Y estás escribiendo tu Torah con tu mano en nuestros corazones, en los corazones de nuestros hijos. Y estamos viendo tu poder obrando en sanidad en cada vida que lo necesita, como lo estás haciendo en Valentina, como lo estás haciendo en mi vida, en el siervo Antonio, en Elena Cruz, en Doña Marta Lombana, Padre, en el hermano Ramón, en mi vida, en la vida de todos aquellos, Mari, Leonor, Cristian, Jenny, mi mamá, mi papá. Tú estás obrando, tú estás obrando, Yahweh, ahora mismo tú estás visitando la vida de cada uno de mis hermanos, ahora mismo tú estás visitando los hogares, ahora mismo. En el nombre de Yahshua Mashiach, porque tú trasciendes distancia, porque tú eres omnipresente. Yo lo sé, yo lo sé. Yo sé que tu presencia está en medio de nosotros, Abba Kadosh. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Aleluya, papá. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echa. Escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Shema Israel, Yahweh.
Exaltamos, te honramos, a ti sea toda la exaltación, a ti sea toda la honra, porque tú vives y reinas por siempre y para siempre, Abacados Yahweh. Yo te pido que tú en esta nueva semana bendigas, guardes y protejas la vida de Mercedes Serna, su familia, sus hijos, su casa, todo lo que ella representa, asimismo la vida de Abraham Vélez. Él y toda su casa, su hermana, sus padres, en el nombre de Yahshua, guárdalos. Una nueva semana de bendición en victoria para honra de tu nombre, Kadosh. Bendice, guarda y protege la vida de Parmenio Parra. Padre, ayúdalo, bendícelo, llénalo. Por favor, ayúdalo, guíalo en el nombre de Yahshua HaMashiach. Permítele estar firme delante de tu presencia. Guarda y protege la vida de Marlene Solís Galvez, Padre. En el nombre poderoso de Yahshua, yo te pido que tú la guardes, la protejas, la bendigas, ella y toda su casa, todo su hogar. Mira su corazón y el amor que tiene por ti, Padre. Llénala y guíala y llévala de tu mano, llénala de tu bendición en esta nueva semana. Padre, la vida de Juliana Mora Bernal está delante de ti. Yo te pido que tú la guardes, la protejas, Padre, la llenes de la sabiduría y la prudencia tuya en el nombre poderoso de Yahshua. Guarda y protege la vida de mi madre, tu hija Cecilia, papá. En esta nueva semana sea llena de tu presencia y que tú continúes haciendo esa obra de sanidad, de restauración en su vida, en la vida de mi papá, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Bendice, guarda y protege la vida de Yerly Rosales. Padre, tú conoces su corazón, tú conoces su mente, tú conoces sus necesidades y lo que le sobra. Obra en su vida de manera especial y poderosa para honra de tu nombre, Kadosh. Asimismo en la vida de Iris Cruz, papá, que por favor tú seas guardándolo, bendiciéndolo, ayudándolo. Llénalo con tu presencia y con tu poder. La vida de Dubán está en tus manos junto a su familia, su hogar, su casa.
la vida de Patty, de Don Germán, de Juan y de Sandra, la vida de Doña Nadel y de todos los hermanos, Padre de Dubán. En el nombre de Yahshua, que seas tú bendiciéndolos, guardándolos y protegiéndolos. Asimismo, la vida de Iris Cruz, en tus manos está su vida, su corazón, su casa, su hogar, su familia, su trabajo, su economía. Todo está en tus manos preciosas y declaramos bendición y protección para ella y su vida. En el nombre de Yahshua, asimismo la vida de Ana Leonor López. Nuestra hermana Leonor está en tus manos, Abba Kadosh Yahweh. Y como bálsamo cicatrizante, derrama tu ruaj sobre su cuerpo, sobre sus articulaciones, sobre cada una de sus partes de su cuerpo, de sus sistemas. En el nombre de Yahshua, fortalécela como el búfalo. Bendice, guarda y protege la vida de Mari López, papá. En el nombre poderoso de Yahshua, y llénala de tu chalón, de tu bendición, de tu libriu, de tu salud. En sus vidas, en el nombre de Yahshua. La vida de Luis Norbey Serna está delante de ti, junto a Mercedes, Padre, toda su familia, su hogar, su casa, sus sobrinos. La vida misma de Luis, Padre, su economía. Guárdalo, protégelo y ayúdalo en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar, para honra de tu nombre, Kadosh. La vida de Jerly Rosales está delante de ti. Te pedimos que la protejas, que la guardes, que la guíes y que esta nueva semana sea una semana de bendición. Para honra de tu nombre, Kadosh, Padre, te lo pedimos. Bendice, guarda y protege la vida de Flor Rivera, papá, en el nombre de Yahshua HaMashiach, que tú la abraces, que tú la guardes, la protejas siempre, que tu bendición esté con ella, Padre Celestial. Por favor, llénala de tu Ruach HaKodesh y fortalécela como a un búfalo en el nombre de Yahshua HaMashiach. Te lo pedimos para honra de tu nombre, Kadosh, Padre. Guarda y protege la vida de Carolina Vega, Padre Celestial, en el nombre de Yahshua, tú conoces su corazón, su mente, tú conoces, Padre, su espacio, el tiempo, tú conoces, Padre, todas sus necesidades. Yo te pido en el nombre de Yahshua que tú la visites, que tú la abraces, que tú la llenes de ese Jabad precioso tuyo que lo llena todo y que el chalón que sobrepasa todo entendimiento esté en su vida, en su mente y en su corazón. Guarda la vida de Jacobo, llénalo con tu presencia, bendícelos, guárdalos y protégelos y permítele a Carolina ver con sus ojos la obra tuya de restauración en la vida de Jacobo, en sus vidas, en su relación, en el nombre de Yahshua, en todas sus cosas, en su economía, todo, su salud está en tus manos. En el nombre poderoso de Yahshua lo declaramos. Guarda, protege la vida de Jessica Yara Montaña, Padre. En esta entrega de Shabbat, en este recibimiento de nueva semana, la declaramos en bendición, en protección, en seguridad, para honra de tu nombre, Kadosh, porque tú eres bueno y para siempre es tu bondad. Bendícela, guárdala, protégela, a ella, toda su casa y toda su familia. Asimismo, la vida de Mauricio Escobar, Padre. Por favor, visítalo, abrázalo, llénalo de tu fortaleza, de tu fuerza, y que tu obra de restauración y de salud siga obrando siempre en la vida de Camila, de Marilyn, su vida misma, la de la bebé, papá. Allí están delante de ti, que todo su entorno sea bendecido para honra de tu nombre, Kadosh. Bendícelos, guárdalos y protégelos en todo momento y en todo tiempo. Guarda, Abba Kadosh Yahweh, la vida de Erika Guzmán. Continúa, Padre, guardándola, protegiéndola como la has hecho hasta ahora, restaurando todas las cosas, trayendo bendición, protección y seguridad a ella, su hogar, su casa, su familia, para honra de tu nombre, Kadosh, te lo pedimos. Guarda la vida de nuestro hermano Oscar Suárez, bendícelo, guárdalo, protégelo, llénalo de tu Ruach HaKodesh, a él, a su casa, toda su familia, sus hijos, su esposa. Padre, que todos los acontecimientos de este año, Padre Celestial, estén en tus manos preciosas para fortalecimiento, para bendición y protección en sus vidas. En el nombre de Yahshua te lo pedimos. Guarda, protege la vida de Julio César Ospina. Padre, visítalo, llénalo con tu Ruach HaKodesh. Permítele a él estar siempre con la mirada puesta en el autor y consumador de la emuná, que eres tú, amado Yahshua HaMashiach. Porque tú eres nuestro Morey, por eso nada nos falta. Tú eres nuestro Roe Yahweh, por eso nada nos falta. En el nombre de Yahshua, guarda la vida de Julio César, sabiduría y prudencia en su vida, en su casa, en su corazón, en sus hijas, Padre Celestial, en Lucía, todo lo que él representa, Padre, en el nombre de Yahshua, sea bendecido para honra de tu nombre, Kadosh. Asimismo, en la vida de Gloria Reid Celis, Padre, está en tus manos preciosas, ella, toda su casa, su familia, Padre, su economía, su salud. Padre, que tú tengas cuidado de ella, hoy te lo pedimos. Nos unimos en clamor para que tú seas guardándola, protegiéndola, ayudándola en todo tiempo, momento y lugar. Asimismo la vida,
Padre Celestial, de Dulce Martínez, está en tus manos preciosas. Te agradecemos mucho por la obra que estás haciendo de protección y sanidad en Valentina. Padre, en la misma Dulce y en el nombre de Yasúa, en la abuelita que convive con ella, en tus manos preciosas están ellos, todas sus familias y sus hogares. Para honra de tu nombre, Kadosh, la declaramos en bendición, protección, seguridad y salud. Para honra de tu nombre, Kadosh, te lo pedimos. Juliana Mora Bernal, delante de tu presencia, declarando, Padre, la bendición, la protección, la seguridad en su casa, en su familia. Padre, porque es tu hija, porque te sirve, porque te ama y quiere hacer las cosas agradándote. Padre, allí está su vida, delante de tu presencia, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. La vida de Nancy Magaña está en tus manos. Todo su hogar, toda su vida, toda su casa. Padre Celestial, todos sus proyectos, sus planes, en el nombre de Yahshua te pedimos que conforme a tu voluntad y riquezas en honra, Padre, Señor, seas tú ayudándola, dirigiéndola y que no la dejes equivocar. Llénala, guíala, guárdala y protégela en el nombre poderoso de Yahshua. Padre, ayuda, guarda y protege la vida de Mari Cabrera, está en tus manos preciosas. Te pedimos, por favor, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, que tú la guardes, que tú la protejas, que tú la ayudes. Que haya sanidad, protección, seguridad, bendición en su negocio. Bendice la vida, Padre Celestial, desde todo su hogar, toda su familia. Padre, están tus manos preciosas. Te agradezco mucho porque nos haces una sola congregación, un solo pueblo, unos solos hijos delante de ti. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach lo agradecemos mucho. Agradecemos mucho que en tu precioso nombre, majestuoso Padre Yahweh, tú estás haciendo bendición sobre nosotros y dándonos cosas abundantes, ricas en tu honra, Padre, para honra de tu nombre, Kadosh. Te agradecemos mucho, papá. Te agradecemos mucho por todo lo que tú haces y somos libres, somos bendecidos, somos guardados, somos protegidos. La vida de Carolina Páez está delante de ti. Te pedimos que tú la guardes, la protejas, la llenes con tu Ruach HaKodesh, Abba Kadosh, la alcances y le muestres el camino que debe de seguir. En el nombre de Yahshua HaMashiach, declaramos, Padre, su vida en bendición, en protección, en seguridad. Para honra de tu nombre, Kadosh. Padre, la vida de Dylan, de Marcela, Abba Kadosh, están delante de ti. Por favor, trae salud sobre sus vidas, restaurando completamente, Padre, trayendo la sanidad, como lo estás haciendo en mi vida, en la vida de Samuel, en la vida de mi mamá, mi papá, en la vida, Padre, de Luz Marina, Abba Kadosh, de Andrés, Padre, todos ellos sean guardados y protegidos por ti. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, declaramos esa sanidad, esa protección, esa seguridad sobre cada uno, Padre. La vida de Adriana Londoño Agudelo está en tus manos. Te pedimos que tú la guardes, que tú la protejas, que tú hagas resplandecer tu rostro sobre ella y que la guíes en bendición, de bendición en bendición, para honra de tu nombre, Kadosh. Te lo pedimos y te lo rogamos, porque tú eres majestuoso, tú eres poderoso, Abba Kadosh. Y en ti estamos seguros, en ti encontramos seguridad, confianza, plenitud de simjá, de gozo. Padre, por eso estamos agradecidos contigo. Ayúdanos a inclinar nuestro corazón a tu bondad, a tu Torah, a tus misbot, para obedecerte y para amarte en todo tiempo y en todo lugar. Es algo que te pedimos y te rogamos junto a Elsa Castro. Elsa Castro está en tus manos preciosas. Bendícela, guárdala, protégela, ayúdala, guíala. Llénala con tu presencia y permítele estar firme delante de ti. Permítele, Padre, a conocerte cada día más y que tú puedas guiar sus pasos a donde quiera que vaya. Allí está Elsa Castro delante de ti. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, en tus manos preciosas está. En el nombre de Yahshua HaMashiach, Abba Kadosh Yahweh, bendice la vida de Yera Tatiana Suárez. Protégela, ayúdala, guíala y permítele tener una relación personal contigo. Y puesto los ojos en ti directamente, que eres el autor y consumador de la emuná, tú la llevarás de bendición en bendición para honra de tu nombre, Kadosh. Lo declaramos y lo creemos en esta noche preciosa, sabiendo, Padre Celestial, que tú estás con nosotros, que tú eres Immanuel, Yahweh con nosotros. Y si Yahweh tú eres con nosotros, nada podrá contra nosotros en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Por eso declaramos tu Torah en esta noche, Padre, en medio del clamor, en medio del ruego, de la súplica, declaramos que tú estás con nosotros en el nombre poderoso de Yahshua. Bendice la vida de Mariela Mellí, su papá, su vida, su casa, su hogar, su economía, la vida de Luis Miguel con ella, Padre, en el nombre de Yahshua. Son bendecidos, guardados y protegidos por ti, porque tú los amas, tú los cuidas y tú los ayudas en el nombre de Yahshua HaMashiach.
en el nombre de Yahshua HaMashiach. Ahí está, Padre, la vida de Maribel y las niñas delante de tu presencia, para que tú sanes, Padre, sus cuerpos, todos sus sistemas y también la economía. En el nombre de Yahshua HaMashiach están delante de ti. Aleluya. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que se junten contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi honra y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi honra y quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres Yahweh, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, mi honra y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi honra y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate, Yahweh, y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate, Yahweh, y sálvame. Yeah. Aleluya, levántate y sálvanos. Levántate y haz una obra poderosa en el nombre de Yahshua HaMashiach, en la vida de Nelcy Agudelo, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Por favor, guarda y protege la vida de todos y cada uno de nuestros hermanos, de esta congregación preciosa que hacemos a nivel mundial, clamando delante de ti, todos identificados por algo. Tenemos algo en común todos y es una necesidad de ti impresionante. Para honra de tu nombre, Kadosh, nos presentamos delante de ti. Guarda y protege la vida de Marta Lombana y de Héctor Ramírez. Bendícelos, guárdalos y protégelos. Va, guarda y protege la vida de Betty Giraldo allí en España. Bendícela a ella, su hogar, su casa y su familia, su economía. Todo lo que ella es está delante de ti. La vida de Tammy está en tus manos preciosas. Su hogar, sus hijos, Padre, su economía. Padre, las decisiones que tiene que tomar, el establecimiento, todo está en tus manos. Te pedimos que la acompañes. Por favor, guárdala, cúbrela, ayúdala, Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach. La vida de Marta Gallego, de Ana Gallego, están en tus manos, su hogar, su familia, sus economías, sus proyectos, sus planes, todo en tus manos. Y por favor, obra de manera especial y poderosa en sus vidas, en sus casas. La vida de Elena Cruz, la vida, Padre Celestial, de su hogar y su familia y su salud está en tus manos. Bendice, por favor, la vida, Padre, de Marjorie Hill, Padre, su esposo Edgar, de Maiván y de Juan Esteban, están en tus manos preciosas, para que tú los continúes guardando, protegiendo y ayudando en todas las cosas, Padre Celestial, en todo lo que hacen, sea prosperado para honra de tu nombre. La vida de Pilar allá en Londres también está en tus manos, su hogar, su casa y su familia, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Padre, todos y cada uno de los siervos, los ministros, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, nos unimos delante de ti para clamar, para que tú bendigas a los hermanos allá en Planadas, bendice a los hermanos en Caitania, bendice a tu pueblo, Padre, en Ibagué, bendice la vida del siervo Rey.
Miguel, padre de su esposa Elena, todos sus hijos. Bendice la vida de Albeiro, padre, en el nombre poderoso de Yahshua, de Milena, sus hijos, padre, delante de tu presencia están. Bendice la vida de Amalfi, padre de Víctor, y de todos allí. Tú los conoces por nombre, en el nombre de Yahshua, que tú seas guardándolos, protegiéndolos, ayudándolos en toda la nación. En nuestros hermanos en Chile están delante de ti, padre, en las naciones que se conectan delante de tu presencia ahora mismo, en este momento, en este lugar, no importando si estos lo ven en diferido, ahora mismo declaramos una presencia tuya poderosa, que restaura, que libera, que sana en el nombre de Yahshua HaMashiach. Para honra de tu poderoso nombre lo declaramos, Padre. Tú eres Rafa, tú eres sanador en la vida de cada uno de los que necesitan tu presencia. En la vida de Kelly Rivera, que tú seas guardándola y protegiéndola, por favor, Padre, que tú regeneres las células. Padre, elimina las células cancerígenas y trae células nuevas, trae células restauradas, trae células desde la perfección tuya, Padre. Padre, sobre la vida de Kelly Rivera, para honra de tu nombre, Kadosh, lo declaramos, Padre, en el nombre de Yahshua, en la vida de Marta Macías, está delante de tu presencia, para que tú obres, por amor a tu nombre, en la vida de Adriana Londoño, yo te lo pido, papá, para honra de tu nombre, Kadosh, que tú seas obrando de manera especial y poderosa en sus vidas, en el nombre poderoso de Yahshua, asimismo en la vida del papá de Inés Pinedo, Padre, por favor, allí en el hospital, guárdalo, protégelo, restáuralo, pero sobre todo cumple tu propósito y voluntad. Visita su vida y la de su familia y permíteles conocerte. Permíteles entender que tú eres el dador de la vida. Permíteles entender que tú eres el Todopoderoso. Padre, bendecimos a Israel. Bendecimos a Jerusalén. Bendecimos esta tierra, Kadosh. Bendecimos esta ciudad preciosa que tú escogiste para poner tu nombre. Padre, de nuestra boca sale diciendo, como dice tu palabra, benditos los que bendijeren a Jerusalén. Por eso yo digo, con mi boca, yo bendigo a Israel y a Jerusalén. Y no tengo temor de decirlo. Yo bendigo a Israel y a Jerusalén, Padre, y benditas sean todas las naciones de la tierra en Israel y en Jerusalén. Bendice la vida, Padre, del siervo Antonio, de Olguita Rivera. Padre, bendice, los guarda, los protege, este matrimonio precioso, esta obra de restauración tuya, papá, para honra de tu nombre, Kadosh. La vida de todos, Padre, sus hijos, su descendencia, en el nombre de Yahshua HaMashiach, están en tus manos. La vida de Edward, de Caliche, con toda su familia y su hogar, declaramos la bendición, la protección, Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, y que tu presencia se derrame sobre cada una de nuestras vidas, y que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea honrado, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú, Yahweh, eres el creador del universo, digno de Shabbat, digno, Padre, de suprema exaltación. Y tú, amado Yahshua HaMashiach, Redentor nuestro, Melech Melechin Adonai Adon, en el nombre de Yahshua, tú eres majestuoso, poderoso, amado Redentor nuestro. Te agradecemos por permitirnos acercarnos delante de ti. Te agradecemos por permitirnos acercarnos delante de tu presencia, Padre, y estamos firmes delante de ti. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, papá, para honra de tu nombre, Kadosh, te lo pedimos, te exaltamos, y te honramos para siempre, papá, para siempre, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Tú eres bueno y para siempre es tu bondad, Abacados Yahweh. Bendito tú eres, papá. Bendice la vida de nuestros hermanos allí en Chile, la vida de Max, la vida, Padre Celestial, de nuestros hermanos allí en Chile, en Perú, en Nicaragua, en Guatemala, Padre, en México, Estados Unidos, España, Londres, Italia. Padre, están en tus manos preciosas, y todos y cada uno de los que se conectan aquí en Colombia, en Armenia y en las diferentes ciudades, en tus manos preciosas. Todos nuestros hermanos de la congregación, Padre, están en tus manos, sus hogares y sus familias, para honra de tu nombre, Kadosh. Aleluya. Aleluya. Qué bendición poder clamar, orar nombre por nombre, y sobre todo saber que estamos todos respaldando cada nombre que se menciona. Es una bendición, porque eso es estar juntos en armonía. Y dice el Salmo Tejil 139. Salmo 139 empieza ya desde las 6 de la tarde, desde que cayó el sol. Empieza un nuevo día, una nueva semana. El primer día de la semana 4 del mes 10 de Yahweh empieza, y nos encomendamos en nuestro Padre, en el nombre poderoso de Yahshua, que
que la presencia de Yahweh sea llegando hasta Bogotá también en la vida de Cecilia Leal, su casa, su hogar, su familia, y que el Padre sea bendiciéndoles, guardándoles y protegiéndoles allí. Cecilia Leal, toda su casa y su hogar, en bendición y protección de Yahweh, lo mismo que en Panamá, y cada uno de ustedes son embajadores allí en sus lugares, embajadores en los lugares donde están, embajadores del reino, son moré y son morá, porque moré y morá significa instructor, instructora, literal, y cada uno, cuando le hablamos a otra persona, ya nos estamos convirtiendo en moré y morá, ya somos instructores de la Torá. Solamente la presencia de Yahweh, el Ruach HaKodesh de Yahweh, es el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Y el Padre va a hacer la obra a través de cada uno de ustedes. Así que no temamos en abrir nuestros labios, porque el Padre los va a llenar. Todos ustedes y yo somos embajadores del reino de Yahweh, allí en los lugares en los que el Padre nos ha puesto, moré y morá, morín, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Salmo Tehil 139. Yahweh, tú me examinas y tú me conoces. Yahweh lo examina a usted y lo conoce a usted. Eso no lo dude ni por un momento. Verso 2. Yahweh, ¿sabes cuándo me siento y cuándo me levanto? Cuando me acuesto y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees la mente. Aleluya. Yahweh es todopoderoso y es omnipotente y es omnisciente. Yahweh todo lo sabe. Esos atributos poderosos de Yahweh a mí me impactan muchísimo. Y es de las cosas que yo más admiro de nuestro Padre Yahweh. Él lo sabe todo, Él conoce los pensamientos, Él sabe lo que usted está pensando, Él sabe lo que usted está sintiendo, Yahweh sabe lo que nosotros pasamos. Así que no tengamos temor delante de la presencia de Yahweh, porque Yahweh lo conoce ya todo de antemano. Dice, verso 3, mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. ¿Sí? Y ahí ya entonces nosotros tenemos que pensar si esto nos produce susto o nos produce alegría. Porque Yahweh conoce todos los caminos que nosotros cogemos, todas las cosas que nosotros hacemos en lo secreto, cuando nadie nos ve. Yahweh lo conoce todo. Y al saber esto, vuelvo y digo, usted y yo ya sabremos si esto nos da miedo o nos da susto o nos da alegría. Porque si estamos haciendo cosas malas, pues nos debe dar un poco de susto saber que ya Yahweh nos vio, nos está viendo y es papá. Es papá y tendrá que llegar algún momento en donde diga pao, pao, hijo, porque eso no se hace y te lo he dicho muchas veces. Pero si nos estamos guiando en su presencia, en su Torá, si estamos caminando pasos hacia la justicia de Yahweh, nos estamos dejando guiar por Yahshua HaMashiach, pues es motivo de alegría, porque Yahweh sabe lo que estamos haciendo. Verso 4. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Yahweh, ya sabes todo. Mire lo que dice este pasaje. No he dicho yo todavía te amo y tú ya sabes que yo iba a decir te amo. Esa magnitud y ese poder lo tiene Yahweh, porque Él es omnisciente y Él sabe perfectamente lo que hay en nuestro corazón y lo que vamos a decir. Verso 5. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Siente temor, siente miedo, siente angustia, siente soledad, pues no lo sienta más, porque Yahweh está ahí leyendo sus pensamientos, conociendo sus palabras, y Yahweh nos guarda y nos protege y nos envuelve en su mano preciosa. Todo aquel que se siente solo, todo aquel que se siente afligido, todo aquel que se siente menospreciado, todo aquel que se siente despreciado, esta palabra es para usted, ahora mismo, en esta noche, en este día, en esta mañana, junto a Xiaomi, junto a Xiomara, que Yahweh sea bendiciéndola, guardándola y protegiéndola, trayendo salud completa, fortalecimiento para su vida, su cuerpo, su vida, su bebé, la vida de su esposo y todo lo que representa, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Yahweh nos protege en el hueco de su mano. Vuelvo y lo digo, si usted se ha sentido solo, sola, si usted se ha sentido abandonado, abandonada, si usted se ha sentido despreciado, despreciada, ya no lo sienta más. Gocémonos en la presencia de Yahweh, porque Yahweh le cuida a usted en la mano poderosa que Él tiene. Usted no está solo, usted no está sola.
Yahweh le cuida, le guarda y le protege en el nombre de Yahshua. Verso número 6 del Salmo 139. Inteligencia tan esplendorosa rebasa mi comprensión. Tan alta es que no puedo entenderla. Y verso 7 dice, ¿a dónde podría alejarme de tu ruaj? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera a los Shamayín, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del Shahar, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, aleluya, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la claridad se haga noche en entorno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la claridad, aleluya. Yahweh es dueño y señor de todo, mis amados. Si ciertamente en las tinieblas son aprovechadas para hacer cosas porque oculta, ¿sí? Y porque el enemigo aprovecha esos espacios, la oscuridad le pertenece a Yahweh tanto como la luz, porque Yahweh es omnipotente, dueño y adón de todas las cosas. Así que aún en la oscuridad y en las tinieblas también habita Yahweh, porque Él es poderoso y dueño de absolutamente todo. Depende de su corazón, de su mente y de su emuná delante de Yahweh. Aún las tinieblas se harían más claras que cualquier cosa por la bendita presencia de Yahweh en nuestras vidas. Mire lo que dice. Vuelvo a leer el verso 12 del Salmo 139. Ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la claridad. Diga Emet. Tú creaste mis entrañas. Me formaste en el vientre de mi madre. ¿Sí? Si alguien tiene dolores en su estómago, si alguien tiene dolores internos, si le están fallando los sistemas digestivos, si le está dañando problemas del colon, problemas de cualquier sistema sanguíneo, nervioso, lo que sea, Yahweh, tú creaste mis entrañas. Así que como hiciste que el profeta dijera, huesos secos, levántense y suba carne sobre ustedes. Asimismo le ordenamos a esos cuerpos enfermos que se sanen en el nombre de Yahshua HaMashiach. Porque no venimos en nuestras fuerzas, no venimos en nuestro nombre, no venimos en nuestra autoridad. Venimos en el nombre de Yahshua HaMashiach, en la autoridad de Yahweh Sebaot, declarando sanidad. Entrañas, cáncer, cualquier cosa que se quiere manifestar, declaramos que no tiene poder, se desaparece y declaramos la sanidad de Yahweh en cada vida y en cada corazón. Le ordenamos a nuestro cuerpo tomar la condición de perfección con que fue creado. Verso 15 del Salmo 139. Mis huesos no te fueron desconocidos, cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la Adamaj era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo y gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, en tu sefer. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Ya Yahweh lo había hecho y planeado todo. Usted no es sino que esté vivo junto conmigo, y ya Yahweh traza un propósito kadosh para su vida y para mi vida. Depende de nosotros ser parte del cumplimiento de ese propósito. Porque el propósito de Yahweh es como las oportunidades, no se pierden. El propósito de Yahweh no se pierde, las oportunidades no se pierden, simplemente pasan de mano, cambian de dueño, cambian de beneficiario. Pero el propósito de Yahweh se cumple porque se cumple en una vida y en otra. Asimismo, las oportunidades no se pierden, pasan de mano en mano. Si yo no aprovecho las oportunidades, la oportunidad no se pierde, ella sigue ahí y alguien la va a aprovechar. Soy yo el que tengo que lamentarme después. Pero en la presencia de Yahweh, el propósito de Yahweh se cumple y no hay ser humano y no existe ente, no existe espíritu, no existe nada que pueda dañar el propósito de Yahweh en una vida y en un corazón. Yo quiero que Yahweh cumpla su propósito en mi vida y deseo de todo corazón que usted anhele que se cumpla el propósito de Yahweh en su vida. Y para que eso suceda, tenemos que tener una relación personal con Yahweh,
para poder saber cuál es ese propósito y caminar en esa dirección, como lo hizo nuestro amado Redentor, Yahshua HaMashiach, Baruch Atah, bendito sea. Yahshua HaMashiach entendió el propósito desde el principio, desde cuando fue enviado a la tierra, y Yahshua se aferró a ese propósito Kadosh. Incluso le dijo al Padre: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque quiero cumplir el propósito. Y bendito sea Yahweh, bendito sea Yahshua, que por el cumplimiento del propósito en Yahshua HaMashiach, usted y yo nos podemos acercar delante de la presencia de Yahweh en el nombre de Yahshua HaMashiach. Yo también lo creo así, mi hermano Julio César Ospina. Sigamos leyendo. Bienvenido Alejandro Gómez, que Yahweh lo guarde, lo proteja, lo ayude, lo guíe, lo abrace, lo sane, lo fortalezca en todo tiempo, en todo lugar, a donde quiera que vaya, a usted y toda su casa, todo su núcleo familiar y todo lo que usted representa. Bendiciones para Alejandro Gómez. Estamos leyendo el Salmo 139, Tejil 139, verso 17. Cuán preciosos, oh nuestro Elohim, me son tus juicios. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Y si terminara de hacerlo, aún estarían a tu lado. Aleluya. Oh Yahweh, si les quitaras la vida a los impíos, si de mí se apartaran los hijos de hombres sanguinarios, esos que con malicia le difaman y que en vano se rebelan contra ti, ¿acaso no aborrezco, Yahweh, a los que te odian y abomino a los que te rechazan? El odio que les tengo es un odio implacable. Los cuento entre mis enemigos. Examíname, oh Yahweh. Sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis caminos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino Olam. ¿Quién como este siervo se atrevería a decirle a Yahweh: Yahweh, examíname, sondea mis caminos? Y en algunos pasajes el salmista David dice: y mira si hay caminos de perversión en mí. Aquí dice: examíname, oh Yahweh, sondea mi corazón, ponme a prueba. Como dicen aquí en mi tierra, mídeme el aceite, Padre. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino Olam, por el camino de tu propósito, por el camino hacia tu presencia, por el camino hacia la perfección contigo. Eso es nuestro clamor, eso es lo que nos debe de interesar, eso es lo que nos debe importar. Tener nuestras vidas hacia el camino Olam de Yahweh. No importando dónde estemos, cómo estemos, en qué nivel de aprendizaje estemos. Yo conozco personas todavía con las que hablo, con las que comparto, que Yahweh bendiga a este ministerio precioso en México, con Ulises, su mamá, su papá y sus hermanos. En el nombre de Yahshua HaMashiach, yo declaro bendición sobre sus vidas, sobre ese ministerio precioso, que aman a Yahweh con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y yo también los amo mucho. Y hacen parte de una congregación, hacen parte del pueblo, de los hijos de Yahweh, que estamos buscando agradarlo y servirle. Y todavía hablan normal en el nombre de Jesucristo. Y leen la Torá y hablan y enseñan el nombre de Jehová y hablan como lo hicimos muchos de nosotros en un tiempo. Y no por eso dejan de ser mis hermanos, no por eso dejan de ser personas que yo admiro y que quiero y que respeto mucho. Así que tenemos que estar bien ubicados en que somos miembros del cuerpo de Yahshua HaMashiach y que todos necesitamos ser restaurados. Así como las dos casas de Israel, la casa de Judá y la casa de Efraín, tienen que ser restauradas las dos. Porque la casa de Efraín recibieron a Yahshua HaMashiach, recibimos a Yahshua, pero no teníamos Torah. Tenemos que ser restaurados. La casa de Judá tienen Torah, aunque mucha religión, pero tienen Torah, pero no recibieron a Yahshua HaMashiach, tienen que ser restaurados. Pero siguen siendo las dos casas de Israel, y Yahweh los ama, y Yahweh tiene un propósito para cumplir en sus vidas. Usted y yo fuimos de la religión,
y venimos muchos de diferentes procesos. Muchos vienen del satanismo, muchos vienen del budismo, muchos vienen del ateísmo, muchos vienen del cristianismo, catolicismo. No importa. Somos hijos de Yahweh y lo importante es que Yahweh examine mis caminos, que nos encomendemos en sus manos y que sea Yahweh el que me encamine, que me enderece. Yo, Wilson López, como persona, como esposo, como papá, como amigo, como instructor, como moré, no le enderezo el camino a nadie. El siervo Antonio no le endereza el camino a nadie. Carlos no le endereza el camino a nadie. El siervo Reinel no le endereza el camino a nadie. Y así sucesivamente, usted y yo no le enderezamos el camino a nadie. El camino lo endereza Yahweh conforme a la porción de dedicación que cada persona decida entregarse delante de Yahweh. Y cada uno de nosotros debemos decirle a Yahweh: Yahweh, examíname, oh Yahweh, sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis caminos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino Olam. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos ir a Yahweh, a la Torah, al testimonio, al Edud, a la Torah y el Edud, a Yahweh. Y Yahweh se va a encargar de hacer todas las cosas. Yahweh se va a encargar de enderezar nuestros caminos. Nuestra misión y nuestro trabajo aquí en la tierra es amar a Yahweh con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Esa es la instrucción que debemos cumplir, no tratar de enderezarle el camino a nadie. Ahí nos equivocamos, ahí se equivocan las religiones, ahí se equivocan personas que de alguna manera se empoderan en un lugar jerárquico dentro de los Ruhaní. Y así no funciona. Es Yahweh el que guía el camino del ser humano. Es Yahweh a través de su Ruach HaKodesh el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Exactamente así es. De resto nosotros tenemos es que amarnos los unos a los otros. Queremos agradar a Yahweh, amémonos los unos a los otros. No juzguémonos los unos a los otros, no critiquémonos los unos a los otros, no busquémonos la caída los unos a los otros. No dejémonos en vergüenza los unos a los otros, esos son tonterías. Esos son cosas que no tienen lugar en el reino de Yahweh. Para seguir en esas, volvemos a la religión. Yahweh es el que guía, el que sondea nuestros pasos. Amemos a Yahweh con todo nuestro corazón, alma y fuerzas y amémonos los unos a los otros, como lo haría Yahshua HaMashiach, como lo haría nuestro Padre Yahweh. En eso estamos nosotros confiados, en eso esperamos. Y nuestro Padre Celestial es el que toma el control de todo y que en esta nueva semana Yahweh nos permita encaminarnos. Que Yahweh nos permita en esta nueva semana aprender de Él, estar a los pies de Yahshua y ser verdaderamente Kehilá del reino, ser verdaderamente hijos de Yahweh, ser verdaderamente redimidos, que éramos ovejas perdidas de la casa de Israel. Démosle lugar a Yahweh en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y vamos a ver la bendición tan grande de todo el conocimiento que estamos adquiriendo, de todo lo que estamos aprendiendo de las raíces hebreas, de nuestras raíces como pueblo, de nuestras raíces como hijos de Yahweh. Y vamos a dar fruto al 100 por 1 si cogemos todo ese conocimiento y nos sometemos delante de la presencia de Yahweh, amándonos los unos a los otros. Esa es nuestra labor, eso es lo que nosotros debemos hacer. Y buscar su presencia, tener una relación personal con él. Porque Yahshua nos lo dijo. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Apartados de mí nada pueden hacer. Así que Yahweh nos ayude a permanecer unidos a Yahshua. Y los beneficios que se vienen sobre nuestras vidas son muchísimos, muchísimos. Muchísimos, porque no solamente vamos a estar unidos a Yahshua para dar frutos al 100 por 1. Para dar el fruto del Ruach HaKodesh con todas sus manifestaciones, sino que también venimos a ser nuevas criaturas y las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Amemos a Yahweh con todo nuestro corazón, alma y fuerzas y amemos al prójimo como a nosotros mismos. Y ahí estamos ya bien encaminados en su Torah. Eso es el trabajo que nosotros debemos hacer. Y este Salmo 139 es precioso, porque nos pone los pies sobre la tierra, porque nos permite estar
enfocados en Yahweh y poder estar firmes delante de su presencia. Y no dejemos de clamar los unos por los otros. No soltemos del clamor a ninguno. No lo soltemos, por favor. Porque todos somos seres humanos, todos fallamos. Nunca ponga su mirada en Antonio, en Wilson, en Carlos, en Reynel, en nadie. La mirada puesta en Yahweh y en Yahshua HaMashiach, el autor y consumador de la emuná. Así es como tiene que ser. Y que Yahweh nos ayude. Ciertamente a nosotros somos todos iguales y nos diferencian las responsabilidades. Nadie es indispensable, pero somos necesarios en la presencia de Yahweh para cumplir el propósito. Y si yo decido servir a Yahweh, si usted decide servir a Yahweh, Yahweh cumplirá su propósito Kadosh en su vida. Que Yahweh nos ayude y usted no nos suelte del clamor a nosotros. Yo ya dije los nombres de todos y aprovecho en este momento también para decir, Padre Yahweh, bendice mi vida, bendice mi corazón, bendice mi economía, bendice mi salud, bendice mis hijos, Samuel Esteban, bendice a Lilo, nuestro hogar, nuestro matrimonio, está en tus manos, bendice nuestra familia, nuestros planes y proyectos. En el nombre de Yahshua yo te pido, Padre, que tú bendigas mi vida y me guardes y me protejas, porque así como he clamado por cada uno de ustedes, también pido bendición para mi vida. Para todos mis hermanos, para todos los morelos, instructores, todo aquel que abre su boca para traer su presencia sobre cada vida. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, declaramos la presencia de Yahweh en nuestras vidas y en todos y cada uno de los que tenemos nosotros. La vida de William Jesús Pulido y de Luis Ariza. Todos están en tus manos preciosas, Yahweh, al igual que nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias. Salud, protección y seguridad, William Jesús Pulido, Luis Ariza y todos nuestros conocidos y allegados. Somos hijos de Yahweh. Somos y pertenecemos a la Kejilá del reino de Yahweh. Yahweh no decepciona, Yahweh no defrauda, Yahweh es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo, Yahweh es bueno. Aleluya. Aleluya, nuestro Padre Celestial está con nosotros y nosotros éramos ovejas perdidas de la casa de Israel. Para terminar este tiempo precioso que Yahweh nos da, vamos a cantarlo, vamos a declarar que éramos ovejas perdidas y que estamos felices y gozosos porque Él está con nosotros. Aleluya, cante conmigo. Éramos ovejas perdidas de la casa de Israel, perdidos en el mundo, sin saber qué hacer. ¡Oh no! El pueblo que no era su pueblo hoy será. Y aquella que no era su amada, amada la llamará. ¡Oh sí! Éramos ovejas perdidas de la casa de Israel, perdidos en el mundo, sin saber qué hacer. ¡Oh no! El pueblo que no era su pueblo hoy será. Y aquella que no era su amada, amada la llamará. ¡Oh sí! Y unido al Padre siempre yo estaré, uno con Yahshua y uno con Yahweh. Ahora gózate, deleítate, es tiempo de celebrar sus caricias más que el vino, muchas razones para amar. Gózate, deleítate, es tiempo de celebrar sus caricias más que el vino, muchas razones para amar. Más que el vino, muchas razones para amar, muchas razones para amar, muchas razones para amar. ¡Aleluya! Como siempre, espero, deseo, ruego y pido con todo mi corazón que cada uno de ustedes sea bendecido, guardado y protegido en el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach. Se les quiere, se les ama. Somos una familia en Yahweh y nos amamos. Una feliz noche,
un feliz día, una feliz tarde para todos mis hermanos. Que Yahweh sea bendiciéndolos, guardándolos y protegiéndolos. Y gracias, muy agradecido por esta compañía, este tiempo, entregando Shabbat y recibiendo esta nueva semana. Bendiciones para todos y puestos los ojos en Yahshua, autor y consumador de nuestra emuná. Bendiciones para todos. Que Yahweh les bendiga, les guarde y les proteja. Feliz noche. Aleluya. Así es, seamos bendecidos y guardados por nuestro Abba Kadosh Yahweh en el nombre poderoso de nuestro amado Don Yahshua HaMashiach. Bendiciones de una manera especial a todos los instructores Morín de la Torah que se disponen de corazón con todo su ser y con todo su tiempo para dirigirnos en los caminos de la Emet. ¡Aleluya! ¡Feliz noche para todos! Kenny Barreto, Blanca Flor, sus casas y sus hogares. Bendiciones, protección y seguridad para todos y en todas las naciones. ¡Feliz noche para todos! Que Yahweh les bendiga. ¡Aleluya! Bendiciones para todos. Así sea, Gloria Reit Celis, desde Chile. Embajadores. La amo, mamá. Bendiciones también. Un abrazo grandote. Saludos a mi papá. Oceaní, Oceaní significa sálvame, ayúdame, líbrame, Abraham. Oceaní significa ayúdame, sáname. Ayúdame, ayúdame. Es como pidiendo ayuda a Yahweh. Oceaní, Oceaní, ayúdame, ayúdame. Bendiciones para todos. Feliz noche. Dulce Martínez, Abraham, Dubán, Chalón y saludos a la familia. Gloria Reit, Mercedes, aleluya, Cecilia, Florecita. Bendiciones. Feliz noche para todos.